mayor riesgo es no actuar. Más ahora, por fin podemos alcanzar la comunalidad. Y... justo a tiempo. Aquí llega el superviviente. El superviviente, Vir Solitarius. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. ¿A su amiga? Le he estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente, Vir Solitarius. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No, se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad... Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición. Pero en realidad... ¡es un don! El alcaide me ha abierto los ojos y mostrado mi fin. Enseñaré yo a ti. Siempre hay un precio.
Danny. ¿Cree que nos ha ganado? Ferris era débil. Un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No, 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 no. Me parece que no. Venga. Este no es momento de falsas heroicidades. Deje la muestra y márchese. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Para llevarle de vuelta la vida que tuvo. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que, dígame, señor Lee, ¿qué quiere? Te diré lo que yo quiero. ¡Quiero a mi hermana, cabrón! Un intento encomiable. Pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. ¡Qué desperdicio! Todo para salvar una vida. No crea que nos han detenido. Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. En cuanto a ustedes... Secuencia de autodestrucción iniciada. Adiós, señorita Nakamura. Y señor Lee. Espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. Lo del reactor... ¡Venga, vamos! ¡Las cápsulas están por aquí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No te pares! Hay que llegar a las cápsulas de escape. ¡Ya casi estamos! ¡Veo las cápsulas! Funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención? En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Jacob, puede que al final sí haya una salida. Sistema de seguridad temporal del reactor activado. Pero voy a necesitar tu ayuda.